Bueno, ahí es lo maravilloso. Vamos a dar por comenzada esta reunión. Estoy bien contenta de habernos reunido. Me parece que hemos tenido un año súper interesante después del año pasado. Y me encanta que tenemos aquí representación de España, Costa Rica, Argentina, Chile y Panamá y México, como decía al principio, de norte a sur. Y se me hace que nuestras perspectivas nos permiten enriquecer nuestras experiencias, porque no nada más en algunas partes hace calor y en otras partes hace frío, sino pues el mundo gira diferente, tenemos distintas perspectivas, pero todos estamos en lo mismo aquí. Todos somos embajadores del mensaje de las flores, todas estamos convencidas que las flores tienen un mensaje para darle a los demás y nosotros somos el medio para lograrlo. Entonces, considerando que veníamos a final de año, y a mí siempre me gusta al final de año hacer una pequeña reflexión de lo que pasó, revisar oportunidades, fortalezas, todo lo que hubo para prepararme para el siguiente año. Teniendo aquí esta membresía, este grupo, esta red de apoyo para floristas hispanos, nosotros ya tuvimos nuestra clase de la perspectiva de Ana Galena, pero dije, no, ¿por qué limitarnos a la perspectiva de Ana Galena cuando afortunadamente he hecho vínculos con todas estas grandes floristas del mundo de habla hispana? Dije, ¿qué tal si los invitamos para que nos compartan desde su experiencia, tengamos pues una perspectiva más enriquecedora? Entonces ahí les va lo que tengo planeado. Es la primera vez que tengo un encuentro de este tipo, pero estoy segura que va a ser muy enriquecedora. Lo que yo he, más o menos la dinámica que pensé es primero presentarnos cada uno y después me gustaría una ronda de platicar cómo vimos el 2021, el 2021 en cuestión de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que vivimos en este año, para después, en una tercera ronda, decir qué vemos en base a esto que estamos viviendo para el 2022. Y muy enfocados también a cómo vemos la industria floral en nuestro país. Para mí, una de las principales razones que hice este grupo de apoyo, esta red de apoyo, es que creo realmente que somos una sola industria a nivel mundial. En cada país se maneja distinto, pero somos una industria que si nos unimos de todos los países, la siguiente vez que esperemos nunca jamás, pero si un día volvemos a tener una catástrofe como la del año pasado, juntos podremos salir adelante más rápido. Juntos podemos aportar ideas y enriquecernos. Entonces, para mí sí es bien importante este grupo internacional de apoyo que somos los unos a los otros. Entonces, pues me encantaría que comencemos con Gema, que es a quien tengo a mi derecha. La primera, ¿eh? Sí. Yo no sé si le servirá mucho todo lo mío, ¿verdad? Puedo hablar de cuando tuve una floristería en Girona, que es en España, o puedo decir lo que es en Costa Rica, que ya llevo aquí como 19 años. Aquí en realidad vivo como en otro mundo, porque aquí es como la era Bitcoin, ¿no? Entonces trabajo por todo este tipo de gente. En época pandémica, pues como ustedes saben, se cerró todos los aeropuertos, todo, entonces sin nada, sí, terrible, pero también sirvió para mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y también tenía un hotel, es decir, pero sirve para mucho todo. Y más rápido, no sé, me va súper bien. Lo que sí es verdad que esto ha sido como, bueno, el mundo de de las flores es como escoger en este momento, ¿no? Es como en la época en España que te daban un dinero y la gente, todo el mundo ponía un bar, entendieras o no entendieras. Entonces ahí iban y ahí te lanzabas. Yo pienso que no va así este mundo.
Hay que, es autodidacta, esto por supuesto. Tienes que ser una persona autodidacta y luego pues entender, tener mucha psicología para poder entender lo que transmiten las flores y lo que la persona que lo compra, da igual si se gasta 10 como si se gasta $2,000, es la misma filosofía, ¿no? Siempre el amor que tú pongas. Yo, bueno, estoy, la verdad es que Costa Rica, lo que es en la playa Santa Teresa, es, se podría hablar que es como Tulum. Entonces lo que se mueve aquí es, no tiene nada que ver con otras zonas de Costa Rica, son puras casas de lujo y bueno, y estoy sola la verdad con mi hija, no hay nadie más que haga ese tipo, pero también aquí es muy complicado por el transporte, porque todo se lleva de diferentes zonas de Costa Rica, aunque sea un país pequeño, el calor y manejar todo. Pero aquí estamos y bueno, y es trabajar muy diferente, ¿no? Son digamos, yo no trabajo para la gente de Costa Rica mismo, trabajo todo para extranjeros o gente que está llegando de otros países y pues alquilan casas de lujo y yo voy, estoy con ellos, es decir, trabajo por ellos porque me encargan a mí, ¿no? Y muy poco, mi mercado costarricense tal vez es un nada, un 3%, nada. Nada, entonces por eso digo que yo estoy en una zona tal vez bastante diferente a lo que es una floristería pura y dura. Hola, hola a todas, yo soy buen Ana día. María. Buen Ajá. día, buen día, un gusto conocerlas a todas. En verdad es un placer, Ana, esta invitación para mí. Me siento muy, muy honrada de compartir el espacio con colegas de distintos lugares del mundo. En verdad yo estoy muy contenta. Y yo creo que ese es un poco de lo que me mueve en el mundo de la floristería, que es la comunidad que hay detrás de lo que recibe el cliente final. Que para mí la industria de las flores siempre ha sido, desde que entré al mundo de las flores, una cadena que tenemos que reconocer como una cadena valiosísima. Y si vuelvo a la pregunta de cómo vivimos el 2021, yo siento que para mí fue un año precioso. Hoy día presido el gremio de floristas que hay en Chile, somos más de 100 socios, yo soy la presidenta y estoy feliz porque se activó con mucha energía. Y si tuviera que decir algo que me parece espectacular del 2021 es que como colegas nos hemos reconocido a nosotros mismos y a nuestra cadena hacia atrás, pensando que acá somos floristas minoristas o gente que trabaja para el cliente final, pero atrás están los mayoristas, están los productores de flores, pudimos identificar las dificultades que vivieron los distintos actores de la industria. Entonces, sentir que nos reconocemos como una gran industria que nos necesitamos entre nosotros, para mí ha sido hermoso de este 2021, con todas las dificultades que trajo el 2021, porque los videos que vimos de las producciones perdidas, los colegas que estuvieron cerrados, los esfuerzos que se hicieron para poder operar, para reconocer a la flor como un producto esencial, al igual que las frutas y las verduras. Entonces, el 2021 yo siento que le trajo a la industria una energía distinta, una energía de reconocernos como una gran cadena que merece funcionar unida, como decías tú, Ana, porque además lo que le pasa a Colombia, lo que le pasa a Europa nos afecta a todos. Cuando cierran Rusia, acá en Chile explotó y había demasiada flor. Cuando cerraron la frontera, nos quedamos sin flores, y si están abiertas los eventos, hay escasez de flores, y eso afecta la variación de los precios. Entonces, la pandemia ha hecho que nos podamos mirar como más allá que tu negocio. Entonces, eso para mí ha sido súper bonito. En el rol que juego como presidenta de la asociación, ha sido precioso porque me he encontrado con colegas bacanes, muy dispuestos a compartir, a crecer juntos. No sé si les pasa en sus países, pero acá en Chile la competitividad entre los colegas floristas no era tan bonita, ¿verdad? Había mucha competencia, hay todavía mucha competencia, y ponerse contento porque a un colega le vaya bien no es tan fácil. Y siento que esto nos ayudaba a remecer eso, a ponerte contento cuando a una colega le va bien, cuando está ganando mucha plata, porque es campo. Si a uno le va bien, nos va bien a todos, porque la gente consume más flores. Así que en verdad, bueno. Y por mi lado personal, como de mi negocio propio, yo trabajo en dos áreas de las flores, con flores frescas. Mi foco son las novias. Entonces un tiempo estuvo súper bajo porque no teníamos novias, pues estaba todo cerrado, y ahí nos dedicamos al delivery un ratito, que es súper agotador y demandante y desgastante y súper intenso. Para las que trabajan en delivery es como que una rueda que no para, así, brígida.
Las novias son un poco distintos, un mercado diferente, y yo lo disfruto mucho más porque me gusta hacer cosas pequeñitas, los accesorios, los tocados, los ramos, como los chiquititos me fascina más. Y en paralelo tengo una tienda de flores prensadas, donde hacemos arte con flores ya prensadas. Somos una florería sustentable, y en esas ganas de ser sustentables es que habían muchas flores que se iban al compostaje, pero el compostaje no daba para todo. Entonces algunas flores se iban a la prensa, y así empezó a nacer ese otro negocio que en verdad ha sido hermoso también, así que yo estoy contenta porque vivo entre dos negocios de flores y el gremio ahora, un rato, así que estoy muy muy contenta de todo lo que ha pasado este 2021. Estamos cansados, yo me siento cansadísima, siento que todo el año he corrido trabajando, pero estoy contenta. La Asociación de Floristas en Chile es un ejemplo que ojalá que todos los países pudiéramos adoptar. Es hermoso, en México no existe, y sé que en casi ningún país, por toda la gente con la que platico, hay una asociación tan bonita, tan unida, y que además logró tanto por la industria. O sea, yo me acuerdo, yo conocí a Ana de Chile cuando el año pasado cerraron el mundo, y Chile fue un país que no peleó, porque no es pelear, abogó por los intereses de la industria, y lograron que les permitieran volver a trabajar las tierras, le permitieran volver a vender. Fue súper emotivo para mí cuando yo leí esa carta, ese comunicado. Ay, me emocionó muchísimo. Entonces, pues ojalá que en todos los países pudiéramos tener una asociación así, que aboga por la industria. Gracias, Ana. Continuamos con Gaby de Gabriela, de Argentina. Bueno, también un gusto terrible, Anita, que me hayas invitado, que pueda participar y transmitir lo que fue la pandemia en la Argentina, que la verdad que fue fuerte. Se sabe que tuvimos la pandemia más larga, el encierro más largo de todos los países, y lo sufrimos. Y la industria no está ajena, la industria de las flores no estuvo ajena a todo este problema. De hecho, bajó muchísimo la producción de flores propias, sin contar de que la exportación estaba totalmente cerrada, la exportación y la importación estaba totalmente cerrada, pero bajó muchísimo. Muchos productores chicos se abocaron a las verduras, porque era como más fácil, más redituable, tenía más salida. Y después que se abrió, es como que costó. Que costó en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, pero yo vivo muy cerca de productores de la primera importación, migración japonesa que llegó a la Argentina, la más grande, que la mayoría se dedicaron a las flores. Ellos la siguieron remando, pero la verdad, ver la cantidad de vidrieras que tiraban y tiraban en medio de la pandemia fue muy triste. Muy triste. Yo, gracias a Dios también por la ubicación donde estoy. Yo hace 20 años que soy florista, y en medio de la pandemia puse la florería casa afuera. Que la verdad que como después de 20 años ya tenía como mi clientela desde siempre, y me ayudó muchísimo a darme más visualización, a mostrarme, a no solo vender en mi quinchito, en mis círculos, digamos, más cerrados. Y lo que suma a toda esta es la incertidumbre económica que nosotros pasamos. Porque más allá de la pandemia, lo que le afecta a Argentina es un nivel de inflación del 50%. Que yo sé que para muchos de ustedes es impensado pensar una variante de precio de un 20, de un 30, de un 50% de una semana a otra. Por ejemplo, hoy por hoy yo no puedo proyectar o darle un presupuesto a una novia a marzo. Impensado. Yo te puedo decir, hoy te puede salir esto. En 10 días me lo puedo, pero con el nivel de inflación que estamos manejando, todo se va acomodando. Lo que sí, salieron muchos productores chiquitos, que yo la verdad, yo apoyo mucho al productor chiquito, al productor de una vidriera, de dos vidrieras, de tratar de comprarle toda la producción para incentivar a ese pequeño productor que la está luchando.
Pero fuera de eso, yo debo reconocer que en mi micromundo, yo puse la florería en medio de la pandemia, en el peor momento, y aposté, y gracias a Dios y al esfuerzo, salió bien. Vamos con Sandra, de Panamá. Pues mucho gusto para todas, mi nombre es Sandra Valencia, bueno, yo soy florista de corazón y de toda la vida, segunda generación de emprendedores florales, mis papás tienen ya 45 años en la industria. Nosotros distribuimos aquí para Panamá, desde el centro de la ciudad y para todo el país, flores frescas cortadas provenientes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Holanda, y tenemos también fincas productoras de flores. El 2021 fue un año totalmente diferente a lo que definitivamente traíamos en nuestro modelo de negocio. Nos dedicamos a hacer cambios bien importantes, pero sobre todo nos convertimos en el faro que iluminaba un poco la industria floral en Panamá. Salimos desde el primer día con un lenguaje de muchísimo optimismo, a pesar de que se botaban flores por doquier. Creo que el hecho de que nosotros nos hubiéramos mantenido optimistas hizo que nuestra industria en Panamá tuviera una visión más clara de hacia dónde íbamos. O sea, como que el mundo se está acabando, bueno, pues llevemos flores a cada rincón de Panamá para dar como una luz de esperanza. Y a diferencia de otros países, los floristas trabajamos incansablemente a lo largo de la pandemia para posicionar nuestro producto en el top of the mind. Al tiempo que cerraban muchísimos comercios, restaurantes, bares, discotecas, nosotros ofrecíamos las flores como una alternativa para alivianar un poco el estrés en casa, y fue por eso que nosotros tuvimos cifras récord de ventas para clientes al detalle. Los eventos, como ya saben, se suspendieron completamente, entonces el volumen de venta flor se disminuyó ostensiblemente, claro, porque los eventos arrastran el caudal fuerte de venta. Pero la venta al detalle tuvo unas cifras récord de ventas y habían picos de hasta 300% más de venta que en una temporada normal. ¿Y se debe a qué? Se debe a que llevamos eso, un mensaje de optimismo. Utilizamos las plataformas digitales, utilizamos Instagram como principal motor de impulso. No sé si lo recuerdan, pero en ese momento Instagram implementó toda la onda Reel. Nos montamos en la onda Reel y la optimizamos a un punto en el que hoy día viralizamos con mucha facilidad contenido floral. En tendencia con lo que esté pasando en el momento. Si es la semana de la moda, conectamos moda con flores. Si es la semana de fiestas patrias, conectamos el folclore con las flores. Si es la semana de lo que sea que esté en tendencia en Panamá, nosotros le metemos nuestras flores para mantenernos allí y poner las flores no de moda, sino mantenerlas en tendencia. Porque la moda, como ustedes saben, es una cosa que va y viene. Y no queremos que las flores se pongan de moda, porque la verdad es que si nos vamos a tener que ir después para darle la silla a alguien más, es por eso que decidimos establecer una tendencia floral. Nuestra escuela de arte floral tuvo muchísimo auge, la verdad es que el encierro obligó a la gente a ver qué hacía en medio de ese aburrimiento y ofrecer espacios de capacitación, de entrenamiento. Generamos la primera maquila de arreglos que no existía en Panamá, ahora sé, gracias a Ana, que existe en otros países donde se maquila y otras ciudades. Abrimos una fábrica de arreglos florales para que aquellos floristas que no podían desplazarse por en cuenta del confinamiento a su florería física, pudieran a través del teléfono, vía WhatsApp o correo electrónico solicitar sus arreglos con nosotros y seguir atendiendo a sus clientes. Esto generó una comunidad que ya hoy día, más que comunidad, yo creo que es como una fraternidad de floristas a los cuales llamamos embajadores florales, personas que se han comprometido con la difusión de este mensaje floral y con llevar cultura floral a cada rincón de Panamá. Me siento feliz de ser una de las pocas que dice en el mundo a toda boca, bendita pandemia, nos enseñó muchísimo, aprendimos, nos reinventamos, nos conocimos y nos redescubrimos. Así que bueno, esa es mi experiencia desde Ciudad de Panamá. Y vamos con Ana de España. Bueno, me presento, yo soy Ana de Floritismo. Bueno, pues mi historia también es un poco diferente. Yo en realidad, soy ingeniera civil, ingeniera de caminos, y bueno, aquí hubo una gran crisis en 2008 en España y toda la obra civil se paralizó. Entonces nos fuimos a Panamá, Sandra, y estuve viviendo en Panamá.
Y ahí es un poco donde empezó el cambio, ¿no? Yo estuve trabajando en el Canal de Panamá como ingeniera, entonces me quedé embarazada, bueno, así resumo muy rápido, ¿eh? Y dejé mi trabajo cuando nació mi hija. Entonces allá en Panamá fue donde decidí que quería dedicarme a las flores. Concretamente quería cultivar flores, quería tener una flower farm, pero vivía en un rascacielos en la cinta costera y era un poco imposible desde allá arriba cultivar flores. Pero no me rendí, entonces yo empecé como a estudiar y a prepararme para cultivar mis propias flores cuando pudiera. Y bueno, después de 2 años y medio en Panamá, nos surgió la oportunidad de volver a España y aquí fue cuando, gracias a la preparación que había hecho previa, pude empezar a cultivar mis propias flores. Y bueno, a raíz de cultivar las flores, en redes sociales, en Instagram, en mi blog, contaba toda la historia. Y la gente nos empezó a pedir pues, las semillas que nosotros plantábamos, después abrimos la tienda online y después empezamos a vender flor, ramos viajeros, que decimos que todo es online, por eso digo que no somos una floristería al uso. Entonces, ¿cómo nos afectó la pandemia? Claro, nos benefició, porque ya estábamos en el online, entonces la pandemia fue como un despegue de todo lo online y nosotros ya estábamos muy poquito, en realidad. La tienda online era un 30% de nuestro negocio solamente antes de la pandemia. El resto eran talleres presenciales y bodas y eventos. Con la pandemia la parte de talleres se fue a cero, la parte de bodas se fue a cero y solo nos quedó la tienda online. Entonces, gracias a Dios y a todo, pues aquí creció muchísimo toda la venta online y se quintuplicó la facturación y el año de pandemia pues fue el mejor de nuestra historia, la verdad. Y seguimos con esa ola ascendente con la tienda online. De hecho, no hemos retomado bodas y eventos, solo algo muy puntual de amigas y conocidas, porque no podemos más, o sea, no damos para más ya. La tienda ha crecido tanto que la gente me pregunta si volveremos a dar talleres. Es que si os enseñara la tienda, es que no cabemos, o sea, estamos a tope. Entonces, no, es imposible dar talleres porque no cabríamos, teníamos que sacar todas las cajas. Y todo. Entonces, en nuestro caso concreto, coincidió también que a mitad de pandemia lanzamos nuestro primer libro, que ya llevábamos un año escribiendo, con una editorial aquí española, bueno, con Penguin Random House. Y claro, eso también fue un gran impulso. Publicar un libro que salga en prensa, pues fue un gran impulso también para la tienda online. O sea, que nos coincidió todo un poco a la vez. Y bueno, nuestra experiencia ha sido muy buena, pero a lo mejor no es representativa porque no somos una floristería al uso. Sí que creo que, por lo que veo, pues muchas floristerías se han apuntado al online, a la venta online, y cada vez está más en auge y probablemente va a ser una tendencia. En realidad me gustaría que habláramos ahora un poquito, quiero seguir en el 2021 hablando de la oferta y la demanda. Y tu participación, Ana Floritismo de España, es para mí, Ana Galena, es muy importante tener aquí a Ana, que si bien no es una florista tradicional, ella se dedica al flower farming, que en mi opinión es el futuro de la industria, un poco. Pero bueno, antes de llegar a eso, me gustaría ver ¿Cómo vieron la oferta y la demanda? Por ejemplo, yo vengo en representación de México y Estados Unidos porque yo vivo en una frontera y en una frontera donde antes de pandemia ir y venir era nuestra actividad del diario. Yo siempre creí que vivía en México y Estados Unidos. Pertenecía a los dos hasta que me cerraron el mundo y no pude cruzar a Estados Unidos por 16 meses. Y ahora estoy en Estados Unidos y no puedo cruzar a México, pero bueno, sigo en frontera. Entonces estoy muy al pendiente de lo que sucede. En México, México no es un país que importa flores. Nosotros somos productores de flores y toda la flor que consumimos es local. Sin embargo, es flor que tiene cero regulaciones en cuestión de químicos y pesticidas. Y nos estamos acabando la tierra, nuestros agricultores que viven en todas las zonas de cultivos de flores registran las enfermedades más grandes entre sus niños, o sea, terrible la situación.
y nos acabamos de enterar la semana pasada también que el ánimo de las personas, o sea, los pesticidas y todo eso, no nada más causan enfermedades, sino también te dan, entras en depresión, pierdes ánimo de vivir. Pero bueno, nosotros no importamos, toda nuestra flor es nacional. Tenemos una variedad inmensa de flores, la verdad, es un país. Casi toda está centralizada en el interior de México, en el centro de México. Y yo siento que nunca dejó de haber producto en México. Los precios fluctuaron un poco, pero no tanto. Sin embargo, en Estados Unidos, que Estados Unidos sí produce flor, pero también importa una cantidad estratosférica de flores de todo el mundo. O sea, en Estados Unidos sí que puedes conseguir flores de todas partes del mundo. O sea, todo el año encuentras casi peonías, porque si no las están cultivando en Argentina, están en Chile, están en Holanda. O sea, todo el año encuentras ranúnculos, todo el año encuentras sweet peas. O sea, es impresionante, pero aquí sí ha habido pues un problema muy grande, porque entre que no había los transportes, entre que se frenó un poco la economía, entre que se dejó de producir y de repente hubo el boom de los eventos, pues aquí sí llegamos a tener, yo ya viviendo aquí en San Diego hace 2 meses, creo, o 1 mes y medio, o sea, la rosa, el paquete de 24 rosas subió a $75, un paquete de 24 rosas, de las rosas blancas, era como, porque no había, y sí ha sido, o sea, yo he estado viendo cómo los precios bajan, vienen arriba, abajo, que hay, que no hay, que no te pueden garantizar, que los productores, por más de que dicen, y los mayoristas de flores no, se la pasan diciendo, no prometan una variedad a sus clientes, más bien váyanse por un color, un estilo, pero no podemos garantizar el producto específico. Y lo que sí he visto es no hay mucha comunicación, porque los floristas en tendencia siguen subiendo imágenes de flores que no se pueden conseguir. Las novias llegan y dicen, pero yo quiero esto, y lo están haciendo. Entonces hay como cero unión industria, hablando de lo que yo tanto promuevo, cero unión industria, imposibles, y pues sí se me hace que es, pues que es algo crítico, que es algo crítico, qué va a suceder, hacia dónde vamos, qué va a pasar, qué precios vamos a estar manejando, qué va a suceder con las novias, cómo nos unimos. Entonces me encantaría conocer sus opiniones. Lo veo exactamente igual que tú. Y una cosa que me sorprende muchísimo es, por ejemplo, las flores que ustedes tienen parecen falsas. Bueno, es decir, me recuerda cuando iba a comprar una manzana en España, en un súper, que ya no iba, que aquello brillaba y era como una cosa así. Y yo veo que las flores que se utilizan, con muchas de ustedes y de lo que veo para mí, o de tutoriales que me miro y así, yo no estoy acostumbrada actualmente a estas flores, son mucho más naturales o más imperfectas. El problema es que la imperfección ha dejado de gustar, no se mira como arte, solo quieren ver, todo tiene que ser perfecto, por eso afectó tanto la pandemia, porque claro, que te encierren, bueno pues chica, medita, no sé. ¿Sabes qué quiero decir? Todo sirve para algo. Que nos han acostumbrado a algo y da miedo. Miedo en el sentido de que los químicos están destruyendo la tierra y aquella tierra no va a servir para más. Y todas las flores en general que yo veo, eucaliptus, eso que dices de los ranúnculos, que bueno, una cosa, una perfección que a mí me asusta. Entonces, bueno, yo me he tirado más para el otro lado, no es que sea, pero estoy un poco a la contra, bueno, al igual que la esponja, ¿no? Utilizada todo esto. Y lo que están vendiendo, ¿no? Que todo es humo o fotografía pura y dura, pero no es realidad.
o yo veo, lo veo aquí porque me vienen muchos, por ejemplo, un evento importantísimo que hay esta semana, el viernes, en una casa, ¿no? En una casa que te caes al suelo porque tal vez tiene 3.000 metros cuadrados de casa. Y me mandan unas fotos de cosas que, bueno, aquí estás en Costa Rica, en el trópico, a 40 grados cada día, y te piden peonias. Oiga, una peonia. ¿Cómo vas a poner una peonia en Costa Rica? Que a mí me puede llegar de Europa, que no la voy a comprar. Y que ni en San José saben lo que es, ni en todo Costa Rica. Y cosas, pienso también que juega un punto importante en mi zona, hablo, la ignorancia también, ¿no? Que ven lo más visual. Lo más visual es lo que se vende en Instagram de algo que tampoco no es factible para estas zonas, pienso. Y sí, lo que más me causa impresión a mí personalmente, que estoy en la jungla, pura jungla, pero en el lujo, hay que decirlo, esto que es falso. No, se ven cosas, todo lo que venden, por ejemplo, fotografías hasta de tu Ana, de lo que tú pones de que hay en Estados, así en la frontera, que tú dices, wow, pero esto cultivado, wow, ¿qué le han metido aquí? Y no sé. Pienso cada vez más en el Flower Farm. Aquí me es muy difícil, ya lo he probado, pero cuando no me vienen las hormigas, son popas que se me come todo, me viene lo otro. Sí, pruebo con insecticidas naturales, estoy en eso, pero es muy difícil. Pero se debería llegar a un intermedio. Y pienso que los floristas son el manejo, son las que vendemos, ¿no? Y podemos inculcar al que compra, crear conciencia, pienso yo. A mí lo que me pasó las dos semanas que tuve de confinamiento absoluto, yo vivo en una casa y es como que no podía quedarme quieta, no podía quedarme sin trabajar con flores. Entonces lo que generé es, si ustedes ven en mi Instagram esas dos semanas de confinamiento, yo todos los días subía una mesa distinta con flores y suyos de jardín. O sea, generar eso también, que no solo una mesa de flores es poner una hortensia, una peonía y una rosa, sino una margarita o hasta las flores del trébol, que con cualquier cosa bien armada, con criterio, con proporciones, se puede hacer un buen centro floral, un buen arreglo floral. Y generalmente a mí me pasa que todas mis clientas que son fanáticas de las flores es porque en su casa, su mamá, su abuela, siempre tenían flores, pero no me refiero a flores de floristería, sino las flores de cortadita de su jardín, y ese tipo de cultura, de generar esa cultura, de fomentar esa cultura. Claro. Yo les puedo contar acá en Chile que esto que mencionas, Ana, de la inestabilidad del precio y de la oferta es muy real. Acá el 70% de las flores son importadas, solo el 30% es de producción local. Y eso significa que las marejadas de los barcos que llegan con las producciones, o cuando hay impacto en los otros países, todo toca nuestros precios acá en Chile. Entonces la inestabilidad de precios es súper grande, y eso es lo que ha dificultado el trabajo de muchísimas floristas minoristas. Hay florerías chiquititas que han tenido que cerrar porque es insostenible el precio. Es como que tú no le puedes cambiar el precio al cliente semanalmente. Entonces ahí se vuelve súper complicado. Y comparto con Gema el tema de la sustentabilidad. Yo siento que eso es algo que hay que conversar con el cliente. No es posible hoy día, bueno, estos días apareció en la prensa que el presidente de las ferias libres acá en Chile venden frutas y verduras en ferias libres, como en la calle. Cada día de la semana hay ferias que venden frutas y verduras. Y él decía, ¿por qué reclaman que está cara la fruta y la verdura si lo que tú estás pidiendo es algo que está fuera de la estación? Entonces, cuando pides algo que está fuera de estación, por supuesto es caro, porque hay un esfuerzo muy grande de invernadero, de pesticidas, de trabajo, de mano, de muchas cosas, para lograr tener un durazno en época que no es de durazno. Entonces con la flor también pasa eso. Estamos, como decía Ana, que hay peonías todo el año, y tú dices, qué locura, como, y acá hay
X flor todo el año, yo digo, qué raro, o yo estoy sufriendo porque se están acabando acá en Chile los ranúnculos, pero siguen llegando, y uno dice, raro. Entonces, como estamos en esto de que la necesidad de ser Pinterest o de tener eso que estás viendo en la foto es más grande que tu deseo de cuidar este planeta donde estamos. Entonces, acá la misión, yo siento nuestra, es de educar al cliente. Yo he tenido muchísima suerte con mis novias porque mi entrada es como la entrada de mi catálogo y todo dice, estamos en este escenario y todo aquí es variable. Si en la misma semana de tu boda yo no encuentro tu flor, como esa flor que es importante para ti, la vamos a cambiar por otra. Y esa, así empieza mi conversación con la novia. Y la novia dice, sí, sí, yo lo entiendo, porque es súper real, como que no es una mentira, es súper verdadero. Entonces, hay un rol de educación, y aquí me voy a colgar de nuevo de la asociación, con Floristas Chile nos ganamos unos fondos, como millones de pesos, para instalar en Chile la primera campaña de promoción de la flor en el país completo. Entonces estamos trabajando con una agencia para que se promueva la flor, y dentro de nuestra promoción está este concepto de la sustentabilidad, ocupar la flor local, reconocer cuando estamos fuera de temporada, valorar el trabajo que hay detrás de la floricultura, de las personas que trabajan atrás en esta cadena, de que las flores te llegan por barco, y que ese barco a veces ni siquiera puede estacionarse, no sé cómo hacerse, no puede estacionarse en Chile porque hay oleajes que no te lo permiten. Entonces hay tantos elementos, entonces la educación a nuestros clientes es clave para que lo que te exige el cliente esté en línea con lo que tú quieres transmitir. Entonces ahí yo siento que es un pimponeo, y el cliente que no te entiende, bueno, eso lo he aprendido con el tiempo, ese cliente que no te entiende, que te reclama por todo, no sé qué, no es tu cliente. No es alguien que tú quieres que se quede. Ojalá esa persona no se quede contigo, porque va a ser muy difícil que si le tienes que llevar flores semanalmente y semanalmente te va a reclamar porque no está contento, porque no entiende tu política o tu formato. Yo siento que es importante comunicarlo. Así que yo siento que está muy difícil para las florerías emergentes, para la gente que está partiendo, gente que ya tiene su clientela, está haciendo bacán porque ya estás muy armado y te permite mantener ese ritmo, y aquí hay que acompañarse, hay que acompañarse entre colegas porque está siendo muy complejo para algunos. Yo les voy a contar, definitivamente coincido 100% con ustedes, vamos a encontrar en un 2022 que es necesario iniciar procesos de producción más limpia, más amigable con el medio ambiente, pero también está de parte nuestra trabajar en la concientización de la gente. O sea, los clientes siguen pidiendo flores tinturadas y nosotros seguimos comprando potes de spray y seguimos lanzándolo, porque no hay esta cultura de cuidemos el mundo, que esta es nuestra casa. Y tenemos que seguir trayendo sus productos porque la gente los sigue demandando. ¿Qué decir de la espuma floral? O sea, esto es una cosa que ya lleva más de 45 años en nuestra industria y no va a ser de un día para otro. Pero creo que desde aquí estamos nosotras trabajando en dar esos pequeños pasos necesarios para... ¿Qué veo yo en tendencias? Bueno, veo una industria floral cada vez más cambiante, más innovadora, más comprometida con la creatividad a gran escala. Yo no sé si ustedes están conscientes de esto, pero los arreglos florales a veces ocurría que durante 15, 20 años no cambiaban mucho. De repente había la boda de una de nuestras abuelas y su hermana se casaba 5, 8, 10 años después y las bodas eran muy parecidas. Y uno ve esas fotos de esas bodas y durante décadas la industria floral no cambió mucho. Pero hoy día se casa una novia hoy y su hermana se casa en 2 años y es como del día a la noche. O sea, las tendencias están cambiando dramáticamente de un año a otro. Y eso es producto de esa conectividad que tenemos hoy día maravillosa, Pinterest y todo esto, que en algunos casos nos juega un poco en contra porque los clientes vienen a pedir cosas que no son viables, pero también muchísimas veces nos han abierto los ojos a esta integración y a este qué más es posible y cómo podemos mejorar esto. ¿Qué visualizo yo? Visualizo una entrada fuertísima de la tecnología en todo lo que hacemos, muchísima tecnología, lo que acaba de plantear Gema de Bitcoin. Bueno, yo visualizo que cualquier día empecemos a vender arreglos en monedas digitales. De hecho, ya en pandemia nosotros tuvimos que abocarnos a recibirle a los clientes todos los medios de pago. O sea, ACH, una plataforma que es muy, muy
que es muy usada en Panamá, que se llama Yapi, PayPal, tarjeta de crédito, links de pago electrónico, en fin, todas estas cosas fueron cosas que vinieron y que vinieron para quedarse, las clases a través de plataformas digitales, por Zoom, la conectividad internacional, el que estemos aquí ahorita mismo con ustedes, son cosas que definitivamente llegaron en 2020 y se van a seguir manteniendo con el tiempo, así que si me preguntan qué va a suceder, creo que seguiremos con esta conectividad y estas propuestas de marketing cada vez más y más llamativa. Y con relación al tema precios, mi gente, tengo para decirles, nosotros como industria floral no vamos a ser ajenos al fenómeno mundial de la inflación, que muchísimos economistas auguran que será un año de hiperinflación producto de la gran producción de papel moneda que se imprimió para hacer compensar un poco el tema de necesidades en medio de la pandemia. Que me alienta muchísimo, me alienta que en pandemia aprendimos a hacer más con menos, aprendimos a ser recursivos y estoy segurísima de que la industria floral se ha preparado para los desafíos que le vienen. Estoy segura de que ahorita que vengan estas alzas en los precios que nos deben venir porque el petróleo volvió a subir, porque el tema de conectividad y de transporte y logística se está complicando y todo eso va a hacer que los precios, no solo de las flores, de los envases, de las herramientas y de todas las demás cosas, pues se ajusten. ¿No? Y todo eso va a requerir ajustes en los precios, pero estoy segurísima de que si pudimos hacerle frente a la pandemia, podemos con muchísimas cosas más. Yo opino que el 2021 y en adelante, el 2022, lo que va a venir va a ser una fuerte digitalización de todo el sector, que ya ha empezado, bueno, ha empezado desde hace años, pero yo creo que las floristerías se han puesto más en ello a raíz de la pandemia, de pasar más tiempo en casa, de que la gente está más tiempo conectada a los celulares. Si piensas hace 20 años era inimaginable un negocio que funcionara sin una tienda física. O sea, la clave de un negocio, de una floristería, era en qué calle estaba ubicada. Y cuanto mejor fuera la calle o cuanto más céntrica, más éxito tenía esa florería, ¿no? Ahora, pues yo soy un ejemplo de que estamos en una calle muy secundaria, ni siquiera tenemos cartel en la puerta, no atendemos al público más que en contadas ocasiones de conocidos que vienen a recoger algo, y todo ha sido 100% online, todo el proceso desde somos una marca 100% digital, es decir, empezamos en internet y seguimos en internet, y creo que va a haber cada vez más tendencia hacia eso. El modelo de tienda física, esto a lo mejor es un poco revolucionario, pero el modelo de tienda física de flores con stock, yo personalmente creo, bueno, nosotros no tenemos stock, solamente tenemos el stock que nos han pedido previamente. Este es un trabajo muy importante de concienciación de tu cliente, porque no puede venir un cliente a las 5 de la tarde a recoger un ramo a ver qué tienes. No tengo nada, solamente tengo lo que ya he vendido hace 2 días. Entonces, esto para nosotros es mucho más sostenible porque tenemos cero residuos, cero restos, cero sobras de flor. Y bueno, planificamos los pedidos en función de lo que hemos vendido previamente. Te puede penalizar porque a veces habrá gente que quiere hacer una compra para regalar mañana y quiere algo de última hora. Esos clientes directamente los perdemos. Solamente tenemos los clientes que comulgan con nuestra forma de trabajar. Y yo opino que en el futuro pues, va a ser bastante, bastante así. El tema de, bueno, sin espuma, evidentemente, creo que las espumas cada vez tienen menos. Todavía, como decía Sandra, sí que hay 45 años de uso de estas espumas y es muy difícil quitarlas de un día para otro, pero las nuevas generaciones de floristas pues ya están todos aprendiendo a trabajar sin espumas florales y bueno, se va a ver, se está viendo, es como las bolsas de plástico del supermercado que ya cada vez apenas las ves, pues con los años diremos, oh, ¿cómo podíamos utilizar espumas florales? ¿No? Yo creo que va a ser también el futuro y el tener floristas autosuficientes, aunque sea un poquito, es decir, con un pequeño campo de, no sé, yo empecé con 5 por 5 metros cuadrados, un campito muy pequeñito en casa de mis padres, y con eso obtenía una producción buenísima con la que podía trabajar. Entonces, si cada florista tiene un pequeño cultivo, que no tiene por qué ser un campo, que puede ser en un patio con unas jardineras grandes y se puede producir. De hecho,
en Holanda y en muchos sitios se cultivan los tulipanes dentro de sus propias cajas de plástico, no necesitan, no tocan el suelo esos tulipanes, ¿no? Yo sí creo que es bien importante aprender a trabajar con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros como floristas no se trata de traer las últimas novedades del mundo a nuestros clientes, sino se trata de generar composiciones. O sea, ese es nuestro arte. Nosotros no estamos inventando las flores. Nosotros tenemos el don de poder combinarlas y ponérselas al alcance de nuestra comunidad. Nosotros tenemos el don de poder cultivarlas y traerte flores de temporada, si es que te dedicas al cultivo de flores. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que se tocó el tema de la sustentabilidad, porque sí creo que ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo de decir, poco a poco lo voy a ir haciendo. La verdad, sí creo que nuestro planeta y el mundo necesita que lo hagamos ya, que seamos conscientes, que empecemos a tener prácticas conscientes, eduquemos a nuestra comunidad, porque ya no podemos consumir más basura. ¿Y qué es basura? Cualquier producto que el día de mañana, a lo mejor en 15 años, no quiere decir que mañana en 24 meses, pero si en 10 años va a terminar en la basura, no lo necesitamos porque nuestro planeta Tierra ya no puede tener más basura. ¿Y qué? Pero ahorita ya produjeron tantos productos que van a ser basura. Sí, ok, pero si tú sigues comprándolo, las fábricas van a seguir produciendo. En cambio, si frenamos el comprar, pues va a tener que llegar un momento en que dejen de producir basura. Y nosotros como industria floral, es súper triste que somos una de las industrias que más basura genera para el planeta. O sea, ¿cómo es posible? Nosotros dependemos de la tierra y nos estamos acabando la tierra. Y eso es lo que va a suceder. No va a haber tierra donde sembrar flores el día de mañana. Entonces, sí es un tema bien, bien importante que requiere acciones inmediatas. Y les voy a platicar algo. Muchos aquí, y amo a los floristas nuevos porque ellos crecieron, se están formando en el mundo sin espuma floral. Pero estos son floristas de 2 años para acá. Porque de 2 años para atrás, o sea, la mayoría pertenecen al mundo de la espuma. Ustedes 5 tienen voz en sus países. Son floristas que voltean a ver. Y yo os invito que para el 2022 sea dentro de sus prioridades compartir el mensaje más allá. Compartir el mensaje sobre la importancia de tener prácticas ecológicas ya, tanto al cliente educándolo como a nuestros compañeros. Ahí, Ana, yo me atrevería a sumar que los nuevos novios, las nuevas personas que son tus consumidores, están buscando también esta sustentabilidad. Así que no tenerle miedo a que te van a rechazar por eso. Por ejemplo, yo no ocupo nunca, nunca, nunca espuma y mis arcos de novia, yo he decidido que sean arcos chiquitos porque a mí tampoco me gusta usar gran cantidad de flor, aunque vaya al compostaje, si es que no le voy a dar un segundo uso, si no se queda en la iglesia, si no se va a un hospital. Yo no vendo ese servicio. Entonces, ese cliente que te busca porque sabe que tú estás cuidando el planeta también está dispuesto a pagar por eso. Porque, por ejemplo, yo que vivo en departamento, tengo un taller pequeño, no tengo un compostaje propio, yo pago para que alguien venga por mi verde, se lo lleve y lo composte. Entonces, eso es un recurso que yo pago y por lo tanto se lo cobro al cliente, porque forma parte de mi costo fijo. Y hay clientes que me eligen porque soy sustentable y prefiere su arco más menudito o más
menudito, digo yo, porque no hago un gigante lleno de flores, pero te aseguro que no hay espuma, que las flores van al compostaje. Y después la voz se corre, de que es como, mira, puedes hacerlo con ella, que te va a quedar lindo, y con ella también te va a quedar lindo, pero ella cuida el planeta. Entonces, no tenerle miedo, porque el nuevo consumidor es un consumidor que está siendo muchísimo más consciente de este planeta. Y ahí les va algo. O sea, que Oasis no va a dejar de existir, y ojalá que no deje de existir, porque saben producir productos de calidad. En Reino Unido, un país donde hay mucha demanda por las prácticas ecológicas, aunque sigue habiendo no, pero hay mucha conciencia ecológica, ya están Oasis produciendo una espuma parecida a la de Agrawool, hecha de desecho, 100% compostable. En Reino Unido, ya también todos los productos de Floralife, que el Quick Dip, que las vitaminas, que el Easy Dose, que todo eso se están haciendo en empaques compostables. Entonces, no queremos declararle la guerra a Oasis. Y déjenme decirles que yo he trabajado, ellos, sabiendo Oasis México, que yo estoy en contra de la espuma floral, tengo buena relación con ellos. Tengo buena relación y les grabé un video de cómo usar el Quick Dip, el Easy Dose y todos esos productos que ayudan a que las flores duren más. Pero que ya les dije, no vuelvo a grabar un video hasta que no me traigan todos esos productos en empaques compostables. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros que somos el consumidor de sus productos, pedimos, demandamos, o sea, exigimos que queremos productos ecológicos, los van a hacer. Nos hemos enfocado mucho en la producción limpia y eso me encanta, pero me encantaría saber un poco cómo ven ustedes la inclusión de la tecnología en los procesos, tanto los procesos productivos como los procesos de marketing y ventas y el tema de incluir los floristas en el mundo digital. Porque en mi caso, por ejemplo, que manejamos la capacitación, que somos los responsables de llevar como ese liderazgo y de decirle a la gente, oigan, miren, por aquí. No sé si han visto plataformas o han visto herramientas que ustedes sientan que son de utilidad y que pueden llevarnos a este siglo ya con más bríos, porque lo que yo siento es que sí, claro, vino WhatsApp, entonces por supuesto, ¿quién aquí no está recibiendo pedidos vía WhatsApp, verdad? Y vino Facebook y vino Instagram, ¿y quién no está ahorita mismo prospectando a través de Facebook e Instagram? Pero ¿qué más? ¿Qué de repente ustedes han visto, visualizan o ven para herramientas de marketing, de prospección, de venta? Nosotros estamos usando con muchísimo éxito la plataforma de TikTok y hay nuevos floristas que la están usando con un éxito increíble. TikTok ha hecho y ha posicionado marcas de ropa, tiendas de maquillaje, cosas relacionadas con moda, con artistas. Bueno, ¿por qué no usarlo también para posicionar productos florales y poner a las flores en el top of the mind de la gente? No sé si en sus países hayan otras cosas que estén usando. Me encantaría escucharlas para poder implementar o incursionar en Panamá. Particularmente yo trato de usar todas las redes sociales. Lo que pasa es que lo hago yo porque siento que represento a lo que hago, a lo que es mi trabajo. Pero trato de usar el máximo, desde Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. No con el éxito que quisiera, quizás no sé bien de qué forma manejarlo, pero lo uso muchísimo y lo consumo muchísimo, lo uso muchísimo y lo consumo muchísimo. De hecho, en Instagram, todas nosotras nos conocimos, a Anita la conocí vía las redes. Sí. Yo quiero añadir también que, por ejemplo, en mi caso es muy importante, nosotros básicamente lo más importante es Instagram, que ya lo has dicho, pero además de Instagram a nosotros nos funciona muy bien el newsletter, que tenemos una lista de clientes, bueno, prácticamente todos los clientes que compran en la tienda online tienen la opción de marcar y si quieren apuntarse al newsletter, y además pues la persona que nos conoce pues por Instagram entra en nuestra web, se puede apuntar a nuestro newsletter y, por ejemplo, ahora en otoño e invierno enviamos cada semana, cada domingo envío, porque lo hago yo personalmente,
envió una reflexión, bueno, una reflexión sobre el otoño, después las novedades de nuestra tienda online y, bueno, a nosotros personalmente nos funciona muy bien. Es como está ligado al e-commerce, a la página web. Entonces, los productos que yo recomiendo en el newsletter están automáticamente linkados. O sea, tú solo le das a comprar y vas a la tienda y compras. Entonces, a mí después me llega un informe de las ventas gracias al newsletter. Y realmente a nosotros nos está funcionando. No te podría decir exactamente si es por el añadir la reflexión personal o por qué es, pero a nosotros sí que nos funciona. Y es una herramienta que a veces se desprecia un poco, se deja un poco de lado y bueno, y es una fuente también de clientes y de ventas. En México el correo electrónico no es una herramienta que usa la gente. Yo tuve newsletter de mi blog por muchos años y veía, no, y empecé a preguntar y sí, o sea, la mayoría de la gente en México no revisa su correo. Y yo lo hice precisamente porque yo estoy en muchas plataformas en Estados Unidos, donde me llega y me encanta y para mí, pero yo es eso que les digo, que siento que vivo en una mezcla de dos culturas, donde tomo lo mejor de cada una según yo. Y pues a mí me encanta y soy feliz de sentarme en mi computador y darme el tiempo y leer el newsletter de alguien que admiro, más que en el Instagram, que son instantes. A mí me gusta más sentarme y leer con calma, pero en México los emails no, la gente no es de leer correo electrónico, hasta me dicen con la membresía, no lo puedes hacer en WhatsApp, no lo puedes hacer. Y yo así como que no. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el WhatsApp no existe. O sea, la cultura latina, perdón, los latinos son los que usan WhatsApp en Estados Unidos, pero nadie más usa WhatsApp. Entonces, como que cada país es diferente. Nosotros tenemos en Panamá la Asociación Nacional de Floristas y Afines. Ella se llama Soflor. Es una institución que ya tiene muchísimos años en Panamá y que tuvimos la oportunidad de liderar desde la presidencia hace un par de años. Así que sabemos lo que es el desafío de llevar la industria, el liderazgo de la industria. Ellos nos citaron esta semana para ver también desafíos de este año 2022 que viene, cómo enfrentarlos principalmente como pymes, ¿no? Entonces me llamó poderosamente la atención que cuando el conferencista hablaba de, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen un plan de negocios escrito, consistente, congruente y al que van a consultar constantemente? Y la gran mayoría no habían tenido ni habían consolidado su plan de negocios. Entonces la informalidad sigue a la orden del día en esta industria. Que requiere en este momento más formalidad que nunca y que requiere más herramientas gerenciales. O sea, los floristas son personas muy creativas, muy del hemisferio derecho del cerebro. Yo creo que si hay algo que, si no es tendencia, debería de serlo, es que aterricemos más las herramientas gerenciales y nos demos cuenta de la importancia de manejar esto como negocios con una visión clara y con unos objetivos bien definidos para tener un mapa de ruta, más allá de hacer arreglos muy lindos y por supuesto sostenibles y amigables con el medio ambiente, que nuestras empresas sean escalables y que sean rentables, es principio y fin en esta ecuación. Otra cosa súper importante que se vio esta semana fue el tema de las empresas colaborativas. O sea, el tema de marketing colaborativo está escalando a un nivel mundial. Yo no sé si se dan cuenta, pero por ejemplo, ahorita mismo lo que está súper de moda entre los artistas son las colaboraciones. Entonces yo voy, brinco a tu álbum y canto contigo y tú brincas al mío y cantas conmigo y entre los dos llegamos a una audiencia muchísimo más amplia y lo ves en todos los ámbitos. Yo no sé cuántas de aquí hagan meditación, pero cuando yo vi a J Balvin con Chopra lanzando su kit de meditación, yo decía, Dios mío, o sea, mira tú a qué audiencia quiere llegar Chopra y mira tú el J Balvin cómo es que brinca ya y se pone a meditar. O sea, eran cosas que son contrastes muy fuertes, pero que en este momento están entrando muy bien y están calando muy bien en las audiencias. Entonces le quiero dejar esta cápsula como de valor también a la gente que nos está viendo. Claro. Y es, busca colaboraciones en lugares inusuales. O sea, nosotras, de repente uno piensa, por ejemplo, en mi caso, yo pienso colaborar a quién. Ah, sí, a los clubes de jardinería, colaborarle a las guadalupanas, colaborarle a las iglesias, pero eso no es pensar fuera de la caja. O sea, estas son colaboraciones tradicionales que tienen 100 años haciéndose y posiblemente pasarán miles de años más y se seguirán haciendo.
en este momento estamos viendo, bueno, colaboraciones con quién, bueno, los bomberos de Panamá, vamos con la policía, vamos a ir al Fashion Week, por ejemplo, hicimos una colaboración para el Fashion Week y Moda y Flores, por Dios, ahorita mismo era el mejor momento del mundo, todos los diseñadores están incorporando flores en sus colecciones, ya sean accesorios o en prints, o sea, fue una cosa que desbordó y de verdad que fue muy oportuno. Entonces, la invitación un poco es a que piensen un poco fuera de la caja. ¿Qué le dicen al que está empezando? Aquí hay muchos que están por abrir, ni siquiera todavía se están preparando, y ¿cómo van a llegar a decir, a ponerse sus moños, diríamos, en México? Exacto. No sé, ¿qué consejo le dan? Me encantaría algo conciso para no retrasarnos ya mucho, pero un consejo al que está empezando, cómo no caer en guerra de precios, cómo buscar al cliente ideal, o sea, ¿cómo le hacen? Porque con experiencia tú ya puedes decir, a ti sí y a ti no. Mira, yo me voy a lanzar al agua y voy a ser la primera porque esta es mi área de expertise. O sea, el año pasado lancé al mercado 107 emprendedores florales en la ciudad de Panamá, que Ana conoce esta ciudad, es una ciudad de 2 millones de habitantes, es una ciudad pequeña, es un país de 4 millones de habitantes. ¿Cómo que lanzaste 107 hambrientos empresarios devoradores y no se lanzaron a una guerra de precios? Bueno, pues la consigna era innovación a toda costa, o sea, es innovar o morir, o sea, no hay otra opción. ¿Y desde dónde innovar? O sea, ¿cómo así? ¿Qué significa innovar? Y les voy a dar algunas ideas de innovación. Tenemos una emprendedora que, por ejemplo, dedica canciones de Spotify a través de sus arreglos florales. Y yo no sé si lo saben, pues los que estén más familiarizados, Spotify tiene como un código, son unas rayitas, unas cositas, yo no sé eso cómo es que el celular lo escanea. El caso es que ella imprime en el bunch o en la cajita o donde sea que vaya el arreglo, imprime la canción y allí, ¡brum!, envía entonces con su arreglo floral una canción. Y así como esto, me podría quedar aquí horas hablándole de todas las innovaciones que estos 107 emprendedores han implementado. Desde entregas con efecto wow, donde la gente recibe su arreglo en medio de todo un show y toda una pantomima, o donde enviamos flores en momentos muy inusuales, o donde creamos experiencias wow, ¿sí? Y de eso era de lo que se trataba, y por eso es que el auge, y por eso es que no bajó el consumo de flor, al contrario, la implementación de flor por suscripción, el crear una comunidad, el tema de la suscripción, el tema de que todos los días un poquitito en esa bolsa, todo eso ha sumado también, el que tus templates de marketing sean muy innovadores, el crear una figura y que la gente siga o te siga a ti porque es que tú eres un ideal para ellos o para ellas, ¿sí? Y ojo, esto del avatar de cliente ideal, no hay que subestimar ningún nicho del mercado. O sea, yo creo que lo primero es que tú establezcas un nicho y supongamos que tú decides, mira, mi nicho va a ser una mujer en arriba de 60 años, por ejemplo, una mujer de gusto exquisito, que tenga esto, estas características específicas. Y es tan fácil después de que tú has creado en tu cabeza tu nicho, porque empiezas a generar comunicación para ese nicho, empiezas a encontrar oportunidades de mejora en ese nicho, empiezas a encontrar cómo escalar en ese nicho y cómo, como dicen muchos autores, cómo crecer donde has sido plantado. Entonces, mi recomendación es diferenciación a toda costa. Cada una de ustedes tiene una historia personal que es única e irrepetible. Cada una de ustedes es una florista que tiene una forma muy particular de expresar su arte floral. Entonces, sáquenle todo el jugo a ese arte, a esa creatividad, a ese buen gusto, y preséntenlo de una manera deseable para ese nicho específico de su mercado. Van a ver que con eso el éxito está garantizado. Me encanta. Oye, me encanta la esencia de Sandra. Y te felicito, Sandra, por ese lanzamiento de tantos colegas. En verdad, acá en Chile no existe algo así. Lo encuentro demasiado así poderoso. Yo le sumaría nomás a la Sandra algo que a mí como florista me resultó muy importante, que es el tema de los costos. Que en el mundo de las flores, todo es bello, y tú vas al mercado y te compras flores para tu casa, porque también te gusta y se te va el presupuesto en flores que te gustaron, que son hermosas, todo, y el presupuesto desaparece.
no puede desaparecer el presupuesto. Yo siento que regirse por el tema, no olvidarse que es un negocio, como que es, yo diría que esto es un punto muy importante porque hay un punto de inflexión ahí donde uno dice, esto despega o tengo que hacer cambios porque no estoy ganando, estoy yendo para atrás. Entonces, es súper, súper importante y ahí, Claudia, como que vuelvo a lo que mencionabas antes, es muy, muy valioso no bajarte en tu precio si tú lo has calculado realmente como tiene que ser. Si tú lo has calculado, tus horas de trabajo, tus recursos materiales, tu tiempo, tu espacio, has calculado un porcentaje para poder crecer como empresa, no bajarte de ahí, porque es muy difícil crecer si estás yendo siempre hacia atrás en lo financiero. Como eso se vuelve muy complicado y podría hacerte salir del rubro, porque como que la plata manda, pues si uno no tiene tiempo infinito ni, siento yo, como que tienes mucha suerte si hay, no sé, alguien que te mantiene y que uno puede hacer esto un rato, pero eso no pasa siempre. Entonces yo siento que el tema de la innovación es clave para diferenciarte, pero si te diferencias y no tenemos claridad de cuánto estamos ganando por cada producto que hacemos o en la sumatoria de la semana o del mes, es muy difícil saber si tu negocio está creciendo o no. Y ahí la relación, por ejemplo, yo hace muy poquito decidí tener reuniones por Zoom con mis novias, porque me pasaba eso, Claudia, de que la novia te manda un día una flor, otro día otra flor, y inviertes horas con esa novia por WhatsApp y es terrible, porque además después se te olvida, y si te pierde el celular, esa conversación murió y ya no sabes nada. Entonces tengo conversaciones uno a uno, pimponeamos fotos, checamos, y ella me dice, a veces no sé lo que quiero, y yo le digo, este es el día, este es tu momento, esta es nuestra reunión, así que tenemos que definir hoy día qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres para tu boda. Y ahí hablamos de la temporada, de las flores que no están disponibles, de las dificultades del mercado, aprovechas de educar en torno a dónde tú compras las flores, cómo te llegan. Entonces, en verdad es un espacio muy rico. Yo lo he disfrutado un montón con las novias y las novias también me lo han agradecido muchísimo desde que lo implementamos, porque nos conocemos también. Ellas me ven, yo las veo, les pregunto por su vestido, me mandan fotos, y como que en verdad ese es el espacio donde ellas también se desbordan de su emoción de novia. Entonces como más fácil que un WhatsApp infinito. Creer en tu producto, vos tenés que saber que lo que estás vendiendo, estar convencida de lo que vos estás vendiendo. Vos tenés que creer en tu producto, creer en el tiempo que le estás invirtiendo, creer en las flores que vos estás usando. La calidad de flor. Vos vas a ver que en la calidad no vas a salir, no te van a hacer bajar el precio. Y si querés por menos, podemos hacerlo, pero es otra cosa. Así es. Y os iba a decir que, bueno, quería mandar un mensaje tranquilizador a las que estáis empezando, porque yo siempre digo que hay como diferentes etapas, ¿no?, en el emprendimiento. Entonces no puedes pretender hacer lo mismo cuando ya estás establecido, cuando tienes un nombre, cuando te has creado una marca personal, a cuando estás empezando. Entonces cuando estás empezando tienes que tener un poco más de margen. Yo siempre recuerdo el primer ramo que hice cuando volví de Panamá, recién volví a España, y me pidió un ramo una conocida de Instagram para su cuñada, y le cobré lo que me costaron las flores, que eran peonias, y fui la persona más feliz del mundo. O sea, no gané nada, al revés, tuve que pagar la gasolina para ir al mercado a comprarlas, el parking, regresar, pero yo era feliz solamente por haber estado haciendo un ramo sin tener que pagar las flores de mi bolsillo, que era lo que hacía en Panamá, que yo me compraba flores para practicar y no ganaba nada. Entonces lo que quiero decir es que tienes que saber en qué etapa estás. Y a medida que vas cambiando de etapa, puedes, es que yo creo que el cuerpo te pide cambiar los precios, es decir, tú misma ves que no es sostenible, que no puedes seguir trabajando y a final de mes estás poniendo dinero de tu bolsillo y dices, pues se acabó, ya no hago más ramos a este precio, los subo, que es también un poco lo que me ocurrió a mí. O subo, lo que me ocurrió a mí también fue muy, muy bonito porque subí precios de bodas, ¿no? Puse un precio mínimo y ¿qué pasó? Que tuve muchísimas menos bodas, pero al final ganaba mucho más. Entonces fue como una liberación, decir, uff, he trabajado solamente una boda al mes y he ganado lo mismo o más que... Es que derecho cuatro. Entonces yo creo que un poco cuando vas evolucionando, tú misma vas regulando los precios hasta que llegas a un momento que dices, bueno, hasta aquí ya más ya es pasarse, ¿no? Y bueno, es un mensaje tranquilizador de que si ahora a lo mejor no estás ganando mucho, pero más adelante
puedes conseguirlo. La verdad, yo sí. Me voy bien contenta de este encuentro, de todo lo que escuché. La verdad, unidos nos enriquecemos, sin duda alguna. Unidos somos más, unidos logramos más. Es increíble estar rodeado de personas que hablan tu mismo idioma. Todos al final del día hablamos flores, eso es lo que hacemos, estamos convencidos de que las flores hacen al mundo mejor, nos hacen mejores personas y lo queremos compartir allá afuera. Y al final del día esto se trata de enriquecer a la industria, de enriquecer la participación, de que las flores tengan un lugar más importante en el mundo. Me encanta todo lo que Sandra nos estuvo diciendo de cómo, o sea, 107 nuevos empresarios florales en un país que solamente tiene 4 millones de habitantes. Cuando yo me enteré de eso, dije, ¡ay, mismo número de habitantes que en mi ciudad! ¡Que en mi ciudad hay en un país! ¿Cómo es eso posible? Y creo que todos, o sea, las flores nos hacen ser mejores personas, la verdad. Las flores creo que es un regalo que Dios nos dio para conectar, para tener introspección, para disfrutar el aquí y el ahora. Y a nosotros nos toca contagiarle a todos los que están allá afuera, que viven en inmediato, que andan corriendo, que no se detienen a, literalmente como dicen, detente a oler las flores. Pues detente y pon una pausa en tu día, pon una pausa en tu camino. Los invito a todos a que compren el libro de Ana de Floritismo, que es una reconexión con la naturaleza hermosa. Que se suscriban a su newsletter porque además escribe tan bonito y cada domingo nos llega un escrito lleno de inspiración. Y eso es lo que todos estamos haciendo, la verdad. Nos inspiramos y compartimos esa inspiración allá afuera. Así es que muchas, muchas gracias.